se mantuvo de pie, con voluntad lo supo hacer. Pues cada derrota era una victoria para él. Esta es la historia de un espadachín sin motivación. Finales es en Goku sin mucha disposición. Y aun con rigor su técnica no avanzaba. Él no tenía talento, o al menos eso pensaba. En el dojo no podía mejorar su habilidad. Siempre pensaba en alguna forma para ganar. Decidió buscar otra manera como entrenamiento. Y aquel día en el bosque encontró lo que tanto buscaba y decidió ir por ello. La naturaleza se convirtió su nuevo maestro. Absorbía de cada ser vivo nuevos movimientos. Decidió quedarse allí para así poder aprender. Todo el tiempo lo iba a usar para poder pulir su ser. Y tras un año decidió volver para retar en el dojo a su maestro Seiken, pero sin más. Perdería y sumaría otra más de sus derrotas, pero para él sería otra oportunidad remota. Y fue así, pasaron años otra vez. Koshiro iba a desaparecer. Cuando se encontró de nuevo a su maestro Sasaki, estaba entrenando y mejorando así su cuerpo. Pero sé que en un ciego pudo ver su voluntad. Y como tras estos años Kojiro pudo avanzar. Él se había vuelto aún más fuerte que quien le enseñó. Tras perder más de mil veces se superó. Siempre se mantuvo de pie, con voluntad lo supo hacer. Pues cada derrota era una victoria para él. Gran fuerza pudo alcanzar y para la humanidad. Es el perdedor más fuerte, Kojiro, bajo los cielos. Luchará por los humanos superando todo red. Decidió partir para así poder aprender de otros. Viajaría desafiando y perdiendo contra dojos de maestros. Absorbió técnicas tras tanto caer. Era un viaje en donde su único fin sería perder y ver una posibilidad para superarles. En su mente perdería otra mil veces y así comprender al oponente con el que había perdido antes, y usar su conocimiento para poderlo vencer. Fue así como pudo alcanzar una inmensa capacidad. Una técnica definitiva forjada por él, por su espada que lo llevaría a ser hasta el día de su muerte el humano inigualable bajo el cielo. Kojiro Sasaki pereció ya muerto. Continuó su entrenamiento sin parar hasta que se lo obligó a presentarse en el Valhalla para enfrentarse a un dios. Solo por la humanidad mostró su capacidad. Se paró frente a Poseidón sereno por momentos, decidido a vencerlo y dejarse la piel por ello. La batalla había empezado, la campana ya sonó, pero no se movería ni el humano ni el dios. El primer ataque sería decisivo, y vencerlo para Kojiro su único motivo. Siempre se mantuvo de pie, con voluntad lo supo hacer. Pues cada derrota era una victoria para él. Gran fuerza pudo alcanzar y para la humanidad. Es el perdedor más fuerte, Kojiro, bajo los cielos. Luchará por los humanos superando todo reto. Poseidón no se inmutó ante su presencia. Kojiro Sasaki solo se mantuvo con paciencia. Todavía no se habían lanzado golpes y aún así Sasaki en su mente ya había visto su fin. Cuando decide lanzarse ante el enemigo para probar su suerte, en ningún momento permitió que llegase su muerte. Poseidón mostró sus dones e intentó esquivar aquel ataque, pero Kojiro rozó y entonces la furia de aquel dios por fin se hizo presente, combinada con gran arrogancia y poder demencial. Pero Sasaki vio todo lo que acontece, igualando a aquel dios de fuerza y gran velocidad, peleando por la humanidad. Cuando sin esforzarse, el dios le demostró que era más superior, que no lo podría vencer, rompiéndole así su espada y que nada podría hacer. Pero entre los gritos de las gradas sonrió, haciéndoles entender que el A1 se rindió. Él tenía un truco más escondido por presentar. Dos espadas en sus manos, revolucionó al demostrar. Kojiro hizo lo que pudo, pero el dios fue superior, rindiéndolo en la derrota. Cuando en el fondo escuchó los gritos de sus maestros para que se levantara y demostrara que aquel perdedor no se rendía con nada. Reveló su verdadera habilidad y resurgió. Kojiro Sasaki se hacía más fuerte con el dolor. Él realmente era inigualable bajo el cielo, derrotando a Poseidón y disfrutando su momento. Siempre se mantuvo de pie, con voluntad lo supo hacer. Pues cada derrota era una victoria para él. Gran fuerza.
casa pudo alcanzar y